Yepa, muchos chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth y seguimos con el evento de Halloween. Hay que seguir hasta el final para conseguir el traje, a ver si tenemos suerte y lo conseguimos antes de que lleguemos a la caja 80. Y ya podemos dejar de farmear, pero me temo que vamos a tener que ir hasta la caja 80. ¿Qué voy a hacer lo primero? Bueno, pues canjear esto de hoy. Vamos a ponerle aquí cositas. Me he traído de sobra para hacer también el ritual, así que sin ningún problema. Yo prefiero canjear las cámaras porque nos van a dar cobre. Aluminio me viene bien, pero me viene bastante mejor el cobre, ¿vale? Así que vamos a ir cambiando, que ahí no es que den una barbaridad de objetos, pero de vez en cuando sacaremos armas de fuego, cobre, si tenemos suerte, pues algún C4, cosas así. Pero lo que más me interesa es venir y hacer el ritual, ¿vale? Enciende el fuego sagrado y empezaremos. Vamos a ver de qué trata el ritual de hoy. Yo suelo meter ojos porque es lo que más me sobra. Los objetos que más me sobran suelen ser ojos. Podéis meter lo que queráis. Ya sabéis que los ojos son 10 puntos, los corazones 15 y los cerebros 20. Y hay que meter 100 puntos. Pues con 10 ojitos, más que suficiente. Encendemos el ritual y vamos a escuchar a Otis el ritual. Oh, fuerzas de toda la luz y el bien, acudid a nosotros en esta hora aciaga. Cerrad las oscuras puertas del mal, mostradnos el camino hacia la luz. Os pedimos ayuda y protección. Que los espíritus malignos parezcan en la luz. Perezcan en la luz que le dio la vida, que la luz no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos. No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Vengo unas latitas por aquí. Vamos a hablar con Otis. No, el ritual no ha funcionado. Tenemos que llevar más ofrendas. Vete a la caverna plácida. ¿La caverna plácida será este sótano del que llevamos hablando? ¿O tenemos que ir fuera? Oh, pensé que iba a ser aquí, lo de la caverna. Estuvimos viendo en el tráiler que había una caverna en la que teníamos que entrar y yo sinceramente pensé que se iba a acceder a través de este sótano, porque sale ahí bloqueado de hace tiempo y tenía ganas de poder entrar. Pero bueno, vámonos al mapa a ver si nos aparece. Pues sí, fijaos, en cuanto salimos a un evento, es un lugar bastante antiguo donde se realizaban muchos rituales. Seguro que aquí podemos encontrar los ingredientes que necesita Otis. ¡Hola! Está bastante lejos, ¿eh? Está bastante, bastante lejos. Bueno, vamos a viajar hacia allá. Aquí es donde estaba la mina, si recordáis. Una de las temporadas que vino hace tiempo, ¿vale? Aquí estaba en la mina, uno de los eventos. Así que quizá hayan aprovechado ese mapa. Ahora cuando entremos, lo veremos. Bueno, nada más entrar, nos dicen encuentra la entrada a la caverna. Y ojo que podría ser, ¿eh? Podría ser el mapa aquel, si os acordáis, que era como una especie de mina. Mira, además hay arena. Es que yo creo que va a ser el mismo mapa. Acordaos que teníamos un mapa en el que teníamos aquí un par de mini jefes, en el que podíamos venir a por arena. Así que el que tenga dificultades para conseguir arena, que se traiga una pala. Porque había dos, tres montículos por aquí. Por ahí más o menos, dos, tres, cuatro montículos hay. Y creo que la entrada a la cueva está justo al final de esta formación rocosa. Vale, así que ya digo, han aprovechado el mapa, pero está bien porque lo están aprovechando para otra función. O quizá sigue siendo el mismo mapa, sigue siendo la mina donde tenemos ahora, pues a lo mejor otra cantidad de enemigos. Bueno, ya ves que estos zombies también son de los zombies que nos dan runas, ¿vale? Así que aprovechadlo, recoger los cerebros, matadlos. Y ya digo, acordaos del evento aquel donde teníamos aquí la mina abandonada, creo que se llamaba. Y era exactamente este mapa. Teníamos arena, teníamos recursos. Ya lo veis que hay varios montoncitos de arena distribuidos por el mapa. Viene bien porque no todo el mundo puede acceder fácilmente a la arena. Ya sabéis que la arena se farmea en la cantera de arena. Para eso hay que tener la lancha, ¿vale? Y os puede ir viniendo bien, pues, para fabricar vuestro primer cemento. Seguramente para cositas así, ¿vale? Así que bueno, recoged la arena, que no viene mal. Yo la recogeré ahora seguramente, pero bueno, iré a por una pala primero a la base. Pero primero vamos a intentar hacer el ritual. Que Oti nos ha pedido una serie de. Nos ha pedido una serie de recursos, ¿vale? De ingredientes, nos ponía por ahí. Nosotros vamos a intentar encontrar la entrada a la cueva. Recordad que aquí teníamos que hacer unas misiones en aquel evento, de encender unas antorchas. Bueno, había varias misiones distintas, ¿veis? Sí, efectivamente. Es el mapa de la mina que os había dicho yo. Vale, pues todos los zombies muertos. Vamos para adentro y vamos a ver qué nos encontramos en la mina. Mata al monstruo en la caverna. Ojo. Monstruo, monstruo. ¿Le podremos dar golpe triple? Yo por si acaso me voy a poner pistola. Vale, que no me fío mucho. Me he traído latas, ¿eh? Me he traído latas. Espero que sea suficiente. Ah, mira. La brujilla esta. Maldita. Vale, si le puedo dar golpe triple, entonces sí, ¿eh? Digo, yo me voy por aquí porque si no le puedo dar golpe triple, prefiero ponerme a pistola. Bueno, con golpe triple ya prácticamente. Madre mía. Bueno, muy sencilla, ¿eh? Muy sencilla. Nos han dado 100 runas, si no me equivoco. Cada ritual que estamos haciendo nos está dando 100 runas. No es muchísimo. Yo preferiría que diera más porque es bastante pesado el estar farmeando todo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 100 runas, algo es algo. Registra la cueva. Pues tenemos un par de cofres para poder recoger. Vamos aquí. Mira, pistola improvisada. No está mal, entera. Vale, esto por aquí. Bueno, luego algo de chatarra, transistor, cositas. Y tenemos por aquí otro cofre. Venga, vamos aquí a ver qué más. Vale, aquí tenemos vendas. Esto me lo voy a llevar, creo, que todavía me cabe para la colección. Y esto a lo mejor todavía cabe también.
Registra la cueva, ¿qué más quieres que vea? Ah, sí, esto. Estos serán los ingredientes, a lo mejor, que necesita Otis, ¿no? Puede ser. Sal de la caverna, vale, ingrediente encontrado. Este es el ingrediente que tenemos que venir a buscar. Sal de la caverna, me imagino que será que salga el mapa. Ah, no, mata a los sectarios, espera, que viene gente. Por si acaso, pistola, ¿eh? Yo en principio voy a intentar hacerlo con armas cuerpo a cuerpo. Pero por si acaso, vale, me pongo la pistola. No vaya a ser así, vale. Viene a por mí, bueno, un arco, no es nada loco. Ah, incluso con latas, fijaos. No tienen mucha armadura. Un tío con un arco y un y un gorro de bruja. ¿Os acordáis del gorro de bruja? Que era también un objeto que vino hace tiempo. Vale, vuelve a la comuna, aunque aquí tenemos un mapita, ¿vale? Mátalos, no necesitamos a nadie que ayude a Otis. ¡Olé! Así que tenían órdenes de acabar con nosotros. Bueno, pues les ha salido el tiro por la culata. Vámonos, vamos a la comuna, vamos a hablar con Otis y vamos a ver si esta vez sí podemos preparar el ritual. Entramos a la comuna y lo primero que nos dicen, que vayamos a hablar con Otis. Vamos a entregarle los ingredientes y vamos a ver si ahora sí que se puede producir el ritual y no hay más problemas. Toma la autocuración por si acaso. Vale, está todo listo para el ritual, pero no encontramos a Sofía. Estoy preocupado por ella. Pregunta a los lugareños si alguien la ha visto recientemente. Interroga a los habitantes. Vale, pues vamos a ir interrogando a todos. ¿Dónde estará Sofía? A ver, creo que me dijo que había encontrado algo. Vale, ¿algo más me dices? ¿Nada más? Pues nos vamos. Solo nos vas a decir eso. Vamos a hablar con el siguiente. Venga, vamos a este de la casa. A ver qué pasa, si a Sofía la han secuestrado o qué. Vale, aldeano. Llevo sin verla desde ayer. Uf, mal asunto, ¿eh? Mal asunto porque esto es un pueblo pequeño. Es una comuna, de hecho. Y si no la encontramos es que algo le ha pasado. Vamos para allá, que nos queda otro aldeano por interrogar. A la parte de arriba. Bien, vale, vamos aquí. Llevo un tiempo sin verla. Investiga la casa. No se refiere a esta, ¿verdad? No. Esa casa tiene un cofre que seguramente abriremos al final de todo este evento. ¿Por aquí puedo pasar? No, tengo que pasar por ahí. Uy, ahí veo una nota. Ahí viene una nota. Y veo un cofre sin abrir. Vale. A ver la nota. El ritual de Otis puede disuadirnos, pero hay algo que el viejo no comprende. Las fuerzas oscuras siempre son más temibles, más fuertes y más atractivas. Haremos cualquier cosa para que nos favorezcan. Pues tiene pinta de que han secuestrado a Sofía, ¿vale? Ahí tiene pinta. Vimos en el ritual que habían secuestrado a Sofía, encarcelado a Sofía, a Marcus, a Otis y al otro chico al que mataron a la mujer o la hermana. Vale, así que, bueno, tocará prepararse para la siguiente. Mira, alguna alga, una bombona del todoterreno. Alguno le vendrá súper bien, ¿vale? Porque la bombona del todoterreno, aunque se consiguen razonablemente fácil, sobre todo la que tenemos en el Bunker Bravo, ¿vale? Pero ahí tenemos bombonita del todoterreno, que seguro que mucha gente lo va a agradecer. Ya veis que nos pone, se desbloqueará más adelante, ¿vale? Así que ya solo faltaría el último ritual. Este es el cuarto ritual, el siguiente ya sería el quinto. Nos vamos a la parte de fuera de la base para abrir los cofres de hoy. Ya veis que tengo bastantes runas. A ver si tenemos suerte y nos sale el codiciado traje. Bueno, ya veis que tenemos completados tres rituales y acabamos de completar el cuarto. Recogemos estas tres cajas, que este pack de fuerzas especiales tiene una mochila táctica dentro. Cada seis cajas de estas, son las mismas cajas que podéis conseguir, por ejemplo, en la comuna. Cada seis cajas de estas os aseguran, ¿vale?, una mochila táctica. Abriendo tres tenéis un 50% de posibilidades de conseguir esta mochila táctica. Y bueno, ya veis que me faltan 33 minutos para que se me reinicie el precio de las cajas. Así que nos vamos a esperar, las vamos a abrir esta tarde durante el directo de hoy. Ya sabes que estoy casi todas las tardes jugando a Last Day sobre las 4, 4 y media hora española, jugando a Last Day y a muchos otros juegos. Os espero por allí, que seguiremos con este ritual. Ya no nos queda nada, un poquito más de 3 días. Solo me quedan 32 cajas por abrir. Esta tarde abrimos otras 8 y ya solo me quedarán 24, y espero que estemos un poquito más cerca de este traje de aniversario, que aunque se está haciendo un poquito pesado, pero el traje es súper, súper bonito. Dadle caña al evento, ya sabéis, cada uno la parte que quiera aprovechar, abrir las 80 cajas o simplemente conseguir alguna recompensa. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí lo más importante es sobrepronarse, merezarse.